Que quedaba y, y realmente como una especialidad menor yo elegí esa especialidad porque porque me gustaba la conocía indirectamente mi mujer es médico de familia y ya sabía perfectamente cómo había empezado un poquito antes la, la, la formación porque no había tenido que cumplir con el servicio militar yo soy de los que cumplió con el servicio militar y lo conocía y entonces a partir de ahí pues tenía claro que quería ser médico de familia bueno pues eh, Posteriormente, pues unas personas tienes inquietudes, inquietudes a nivel de, de intentar mejorarte a ti, pero también ayudar a los demás. Y entonces mi vinculación con la sociedad empezó así, a través de actividades científicas, de formación. Extrañamente, nuestra sociedad de médicos de es atípica, porque conseguimos los puestos digamos, más relevantes cuando eres más joven. De hecho, yo fui vicepresidente con 30 años de una sociedad que ahora somos 22.000 socios, entonces éramos 15.000. ¿no? Y, y bueno, pues todo, una vez que has terminado y te has llegado al máximo, todo lo que viene después es, eh, como te he dicho, esa capacidad de servir a tu sociedad. Oye, José María, mira, ¿qué es que tenemos que eh, crear una revista? ¿No te importaría estar en el comité editorial? José María pues bueno, venga, bien. Mira, ¿tenemos necesidad de coordinar un proyecto importante de formación continuada para los médicos de familia? ¿Tu trayectoria? ¿Te importa? Bueno, venga, también. Entonces, mi, mi trayectoria, por una parte, ha sido la profesional. Soy médico de familia, yo he estado asistencial desde que terminé la residencia, en el año 95. Y luego, a partir de que terminas tu actividad laboral cada día, pues tienes otro tipo de actividades que han sido fundamentalmente organización y coordinación de actividades de formación, investigación y, y bueno pues representación de, de la sociedad a la que pertenezco. ¿no? En diferentes fases, como tú sabes muy bien, por la, tu sociedad, porque te van... Proponiendo esas propuestas que no puedes rechazar de actividades que dices, bueno, ¿y qué hago yo aquí a estas horas en esta reunión y qué se me ha perdido aquí? Pero bueno, yo creo que esa capacidad, un poco de, de querer colaborar con la medicina de familia y, y posicionarla, nosotros somos una, somos una especialidad que ya sabes que hemos tenido que ir ganando peso poco a poco pues bueno pues te ayuda a mantenerte activo y a intentar reivindicar un poco ese peso de la medicina de familia yo te conozco hace tiempo y claro yo conozco tu, tu papel y es un papel súper activo, una, una especialidad que muchas veces cuesta a ver yo te he de decirte eh, un secreto que no sabe mucha gente yo, te, yo empecé a hacer familia hice un año y medio y a mí no me gustó la verdad pero era una época un poco anterior a la tuya había en mi opinión, un exceso de politización uh -huh. en, en eso, ¿verdad? Tú, tú esto también lo has vivido sí, indirectamente no y a mí no, no me gustó. Eh, bueno, es un caso contrario, pero yo sí que reconozco en ti esa, esa vocación de servir a los demás uh -huh. porque te, te, te conozco hace tiempo con la hepatitis C ¿sí? sí. y ahora nos afronta otro reto Que es la esteatosis hepática metabólica, uh -huh. la enfermedad poliadora, o como lo queramos llamar. ¿no? Uh -huh. Y nosotros necesitamos aprender mucho de vosotros, porque uh -huh. esta es una enfermedad que decimos que afecta al 25% de la población, uh -huh. que debe ser verdad, pero el 25% de la población es mucha gente, sí. y que probablemente no tiene ninguna trascendencia más allá de un 5% de la población uh -huh. y una trascendencia importante en 2 uh -huh. o 3%. ¿Vosotros cómo vivís? La enfermedad por depósito de grasa en primaria, es decir, ¿cuándo os planteáis ese diagnóstico como un diagnóstico que tenga cierta trascendencia para el paciente? Eh, primero hay que decir y hay que reconocer también que es eh, una de las situaciones sí. que hasta hace poco los propios médicos de familia no teníamos conciencia de que era un problema. Te encontrabas con este hallazgo de forma casual, en un paciente muy apertasamina semia, pedías una ecografía y daban, eh, este dato es eso. ¿Qué hago? y se quedaba un poco en ese margen de, bueno, de, de hacer un seguimiento. Son pacientes que habitualmente tienes una patología cardiovascular asociada, que también se sabe perfectamente por esta patología que es así, y tratabas de actuar sobre los otros factores de error, que en el fondo es un poco manejarlo de forma indirecta sin saber qué estás manejando específicamente. No se es consciente en este momento todavía, y creo que ocurre un poco como cuando empezamos con el tema de la Paitis C, de que esto es un problema y que es un problema que está teniendo una trascendencia para la salud de la persona y sobre todo también un coste para el sistema sanitario. Creo que ahora ya estamos empezando a ser conscientes de que esos pacientes tienen que estar diagnosticados, que, tienes que ser bueno, muy proactivo en conseguir eh, modificar estos hábitos de vida, que es lo que hacemos además habitualmente desde la medicina de familia, junto con los compañeros de enfermería, que también trabajan mucho en esa área. Entonces yo creo que todavía estamos en una fase de que nos falta sensibilización, uh -huh. concienciación de que es un problema y que tenemos que actuar y que, la, y que somos los principales eh, actores en el diagnóstico precoz diagnóstico, más que diagnóstico, y en la intervención, sobre todo en estos casos, como tú me has dicho, que sabemos que tienen muy mal pronóstico. Yo creo que todavía nos falta eh, una, una parte importante de lo, que, de lo que ocurre siempre que llega una enfermedad, que se demuestra que tiene impacto a nivel sanitario y a nivel económico, falta esa parte de, de empezar a inclu incluirla en nuestra cartera de servicios. De hecho, nosotros, la atención primaria, eh, sí que tiene esa cartera de servicios siempre establecida. Yo siempre he sido un defensor de que cualquier cosa que realmente el sistema sanitario lo viva como algo trascendente para la población y, y para, la, para el propio sistema sanitario, tiene que incluirlo ahí, porque eh, nosotros tenemos en todos los servicios sanitarios de las comunidades autónomas anualmente que rendir cuentas de qué hemos hecho, no solamente de qué has hecho con tu consulta, sino con tus pacientes y con las enfermedades. Y eso viene determinado por lo que la cartera de servicios ofrece de una comunidad autónoma a su población. Uh -huh. Por ejemplo, la, el tema de la obesidad sí que está incluido como crónicos, pero no está incluido la atención al paciente con una enfermedad hepática crónica ni enfermedad grasa, igual que tampoco estaba incluido su, el, ni, ni sí que está incluido la hepatitis C. No está creo, incluido todavía. No está incluido. Creo que eso es una de las labores que debemos de, de reivindicar los médicos de familia, pero también desde otros ámbitos, de otras especialidades, el que estas patologías que tienen este impacto se incluyan dentro de lo que es la oferta asistencial, porque sí que se ha visto que hay una relación clara entre la implicación de los profesionales de atención primaria y en aquellas patologías que están más, más, sí. más sometidas a un seguimiento. Esto es muy, muy importante, porque claro, yo cuando me cuentas esto, yo estoy pensando automáticamente en lo listos que fueron los nefrólogos cuando pusieron en el perfil. Que el aclaramiento estimado de creatinina era de 45 mililitros al minuto y te mandaban una notita y dicen: Mira, este enfermo tiene insuficiencia renal grado 3. Entonces, qué fácil sería hacer un diagnóstico automatizado de una probable fibrosis hepática significativa, ¿no? Esto sería extraordinariamente fácil si cogemos. El FIT4, o sea, sí, que son sí. transaminasas, edad sí. y plaquetas y ya está, ¿no? Nosotros tenemos una suerte en la atención primaria a nivel de todo el territorio nacional que, que tenemos una informatización del año 96, 98, empezaron, empezamos a informatizar los centros y, y ya prácticamente a mediados de los 2000, 2005, ya prácticamente todo que hacemos se registra en historia clínica con unas buenas herramientas son software de gestión clínica muy parecidos entre ellos inicialmente éramos común el set de software ahora cada comunidad desarrollado el suyo pero compatible. y todos tienen la posibilidad como tú me has dicho de registrar parámetros desde parámetros eh, antropométricos hasta bioquímicos factores de o sea, patología diagnóstico hábitos de vida eh, de tal forma que es muy fácil establecer esas eh, correlaciones para, eh, eh, desde un FIC4 hasta cualquier tipo de eh, herramienta que tú consideres que eh, bueno, es necesaria para que te dé un perfil del paciente. Y en función de eso, sí. también todos los sistemas te pueden establecer un sistema de alerta. Es decir, que yo cuando abro la historia, de momento me ha precedido este paciente tiene un riesgo de fibrosis, tiene usted que hacerle una ecografía, o tiene que, un caso de la hepatitis, este paciente tiene un factor de riesgo muy alto, tiene usted. Entonces, yo soy un fin defensor de que esta información que tenemos ahí la podamos utilizar como una herramienta automatizada para que te ayude en la, en la Correcto. Es decir, si no te ayuda, ¿para qué estamos registrando continuamente parámetros? Pero hay un paso que tienen que dar las administraciones sanitarias, y ese es el paso que no están dando, porque eh, a pesar de que tenemos esta información son Pocas las oportunidades que tenemos de que estas herramientas automatizadas nos puedan ayudar a la toma de decisiones. Eh, ahora, con el COVID, quizás ha dado un impulso a, esta, uh -huh. a, esta, a, a la digitalización y cómo, cómo me está aportando la historia clínica digital información que yo pueda eh, utilizar. Entonces, claro, y yo creo que esta es una, es una herramienta fundamental. Si yo quiero diagnosticar algo en la que yo en ese momento no estoy eh, pensando que pueda tener, porque además el perfil del paciente lo tienes que ver globalmente y a veces... Pues no, no tienes esa visión. Si yo tengo esta herramienta que me, me automatiza una alerta diciendo este paciente tienes que enfocarlo hacia, hacia esta uh -huh. herramienta diagnóstica, creo que es muy útil y creo que es donde tenemos que apostar por, De por, por todos los, los clínicos y sobre todo, en este caso, las autoridades sanitarias y la gestión sanitaria. Yo creo que los clínicos nos falta, yo el otro día daba una clase, ¿no? Y entonces, eh, a veces damos mensajes que no son suficientemente... Pragmáticos, ¿no? Los médicos siempre hablamos de la variabilidad, de las... no hay enfermedades, hay enfermos, bueno, todas estas cosas que están muy bien, pero claro, a veces a nuestros compañeros tenemos que dar algún mensaje, ¿no? Y en esto de la grasa, yo recordaba el otro día dos o tres mensajes que son muy importantes que valen también para el virus. Oiga, mire las transaminasas, pero las transaminasas no son definitivas. Mire la ecografía, pero obtener grasa no es definitivo. Entonces, yo creo que el mensaje es, mire usted. Si tiene riesgo de tener fibrosis, si es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y no, 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 no acabamos de hacerlo. No, no acabamos de hacerlo, pero a ver, la excusa en nuestro caso siempre ha sido es que tenemos tantas cosas que hacer. Porque, claro, eso es, eso es pero claro. es que en este perfil de paciente, precisamente este nosotros. perfil de paciente le tenemos, le tenemos todos los días. Claro. Porque es el paciente que sabemos que le, le tenemos que seguir, porque aparte de la obesidad es que es un paciente que tiene enfermedad, riesgo cardiovascular, <susurra> enfermedades, es diabético. Es, es hipertenso y sabemos que vamos a tener un contacto sanitario, de dislipemias probablemente al mínimo, mínimo dos veces al año por sus patologías crónicas. Nosotros como médicos, la enfermera que estamos en un trabajo el enfermero que, con el que trabajamos, también va a tener dos o tres contactos a lo largo del año con el cirque. Es un paciente que al menos cinco o seis veces va a ir al centro de salud. Y a veces lo más evidente, como has dicho muy bien, no me digas cómo tiene la, la transaminada, si es que yo estoy viendo que es un paciente que tiene factores de riesgo, Claro. que me cuesta eh, hacer ese paso. Si tuviese esa herramienta automatizada me lo facilitaba. Y si además, como he dicho antes, si no tengo la herramienta, pero hay un objetivo asistencial de que yo al cabo del año tengo que detectar adecuadamente X porcentajes de mi población que tiene esos, esa, esa patología, ese hígado graso, pues seguramente también tendría una, una capacidad de actuar sobre esto. Y hay cosas tan sencillas. El otro día leí una publicación en un libro internacional que era de Yez Lazarus, José Luis Calleja y alguien más, que igual uh -huh. estabas, estabas tú, no sé, uh -huh. que no. era de, de, de enfermos de Madrid. Porque eran enfermos de Madrid, yo creo, y de otras ciudades, si es verdad. ahora no? sí, sí. En el cual el enfermo que sabía que estaba enfermo, que tenía un riesgo de tener una enfermedad hepática grave, solo esa información hacía que, se, que, que bajara más el peso, que se encontrara mejor la diabetes, que tomara mejor las pastillas de la, de, la, sí, sí, sí. de la hipertensión. Es muy curioso, ¿no? Como solo dar al enfermo una pequeña información de lo que le pasa. De alerta para cuidarse, ¿no? uh -huh. Y esto no lo hacemos tampoco bien. Vosotros, si imagínate en un sistema. Es una pregunta no es delicada, es ¿no? una pregunta normal, ¿no? Imagínate que cuando nos llegan a nosotros las analíticas, a los, porque las analíticas ahora se hacen muy centralizadas, casi todas se hacen en, en los hospitales o en grandes centros de diagnóstico, ¿no? En el cual hacer herramientas automáticas de detección es extraordinariamente fácil. Vamos, es tan fácil como hacer un algoritmo que se tarda en hacer 10 minutos, ¿no? Uh -huh. ¿Aceptaríais bien una remisión de analítica con una nota de riesgo de? Es decir, oiga, doctor, uh -huh. usted yo qué sé, un texto de se me ocurre, oiga, doctor, hemos visto que Pepe uh -huh. tiene un alto riesgo de fibrosis sepa. Sí, sí. te parecen mensajes adecuados. Es decir, uh -huh. la preinterpretación de pruebas complementarias no pedidas es una cosa que os ayudaría o no. es un lo he comentado antes creo que es una, una herramienta de ayuda a toma de decisiones para nada vamos a, a interpretarlo como una eh, injerencia, sí una, efectivamente sino que todo lo contrario es una herramienta de ayuda creo que mmm, lo hacemos lo has puesto ejemplo antes de la, de la función renal no antes teníamos la creatinina y dices qué hago con esto ahora ya te viene ya interpretado no con este nivel y dices bueno me está ayudando y es claro. cierto que ha motivado que determinado paciente al que tú antes pues, no le etiquetabas como un enfermo renal crónico, ahora le tengas ya en ese, en ese perfil y ese diagnóstico y actúes en consecuencia. Para, por supuesto que es una herramienta de ayuda y creo que nos, vamos, puedo decir, no se va a interpretar como una injerencia en tu, uh -huh. en tu toma de decisiones. A veces el problema que tienes es que las herramientas que tenemos en un solo paso yerran bastante. ¿no? Es decir, uh -huh. cuando tú utilizas el FIT4, pues, los que no tienen daño pues, eh, casi siempre aciertan, los que tienen mucho daño casi siempre acierta, pero en medio se queda el 50% de la población, o el 30%, no vamos a exagerar, en el que no sabes muy bien. Uh -huh. ¿Tú qué haces en esos casos? Ahí ya a la ecografía. <risa> <risa> sí, normalmente, pues sí, son pacientes que tú ya ves. O sea, normalmente, por la obesidad, estos pacientes sí que utilizamos las pruebas de imagen, ¿no? La prueba de imagen que tenemos más accesible, incluso ya dentro de los centros de salud, eh, la ecografía. Lo que pasa es que en muchas ocasiones pides una ecografía arreglada. Entonces, eh, recurrimos a la prueba de imagen más, más habitual que tenemos. Y, y es la que tenemos, ecografía como tal, que también es cierto que ya sabemos las limitaciones, sobre todo en los casos de esa más leve, ¿no? Que no, o sea, de esa situación más leve de esteatosis, perdón. Entonces, bueno, eh, es lo que utilizamos, las pruebas de imagen, eh, porque, claro, el paciente tú ya le estás establecido un perfil de riesgo. Y tienes que descartar o confirmar. Lo que no le puedes dejar es en el intermedio. Mm. Eh, a ver, hay otras, eh, hay otras posibilidades diagnósticas, pues nosotros no tenemos más herramientas. Tenéis acceso al fibroscan o no? No tenemos acceso al fibroscan. Que es lo que te iba a decir, te digo que la única probabilidad que tenemos es la, es que sería una, una opción buena y válida, y además con estas, eh, estas, eh, bueno, utilidades que te puede favorecer, ¿no? Eh, ...el hecho de, de establecer cuál es el grado efectivamente de, de daño... Pero, ...pero no tenemos acceso... ...y eso es algo que también yo me he preguntado en, desde primaria... ¿no? Entonces, ...parece que nosotros tenemos una, nece una, sí, una necesidad... ...de utilizar cualquier prueba porque la tengamos disponible... ...nosotros somos eh, bastante disciplinados en primaria... ...en el buen sentido... De que tenemos, no, respetamos damos no, siempre no. las indicaciones, o sea, nosotros, no puedes generalizar, pero en general, pues no utilizas las pruebas complementarias eh, porque hay que utilizarlas, sino porque está indicado y casi todo lo que nosotros hacemos se basa o tenemos un, claro, unas eh, guías, indicaciones, unas guías clínicas que, que hace que racionalices, porque dentro de nuestro perfil, aparte asistencial, está el perfil un poco... De garantizar la eficiencia de lo que hacemos. Uh -huh. Y dentro de la eficiencia no está solamente el prescribir o no prescribir, está el uso claro. adecuado de las pruebas complementarias. ¿no? Entonces, sería una, una reivindicación que yo me gustaría hacer, tanto para esto como otras patologías, que podamos tener acceso, pues como tenemos acceso ah, a la ecografía y no claro, lo que Es, no es una herramienta la más barata que la ecografía, bastante más barata que la ecografía. El fibroscopio, además, en el caso de la medición del daño hepático, es bastante más bastante. objetiva y probablemente. Mucho más barata, porque tú ves a un enfermo que tiene un fit 4 alto, te dicen que en la ecografía, yo qué sé, pues tiene una esteatosis muy marcada. Casi estás obligado a mandarle al hepatólogo, ¿no? Estás casi obligado. Y esas consultas, que en España se considera que son gratis, no son gratis, ¿no? Porque tienen, tienen cierto coste para el paciente y para el sistema, ¿no? Yo creo que esto es una reivindicación que deberíamos hacer también uh -huh. claramente. ¿no? Sí, sí. Hay un, un, un test. Que yo no sé si has tenido experiencia con él. Nuestro patrocinador eh, comercializa un test que se llama Oliver uh -huh. ¿Has tenido experiencia con el Oliver No he tenido experiencia. No has tenido experiencia con el OULIVER. El OULIVER ahora tiene una posibilidad muy amplia. Es el único marcador, digamos, que es capaz de diagnosticar esteatosis, esteatosis más inflamación y esteatosis más inflamación más fibrosis. Yeah. Con lo cual da mucha, mucha información. Vosotros. En vuestra día a día, el coste de las pruebas es un hecho determinante. No, no tenemos información del coste de las pruebas. No tenéis información, entonces no es determinante. Entonces no es determinante. <laughs> lo que te quiero decir es que nosotros sí que, la, pero sí que las utilizamos en función de la necesidad de, de, de decir, que, te, que, te, que, que te ayude a la toma de decisiones y a modificar algo, ¿no? eh, Y yo creo que eso sí que lo tenemos un poco claro. En el, entonces, en, en toda aquella, aquella herramienta que te ayude a dar un perfil del paciente a partir del cual yo ya estoy seguro con lo que estoy manejando y sé lo que tengo que hacer o comentarlo con vosotros o, de, o no comentarlo dime ya sé dónde estás no voy a, a, a comentarlo con un compañero que va a tener otras cosas que, en las que sí que son prioritarias que esta, o, o ya te voy a hacer un seguimiento entonces nosotros cualquier herramienta, mira ahora con el tema del COVID, entre otras cosas eh, se ha potenciado algo en lo que yo desde el grupo de enfermedades infecciosas llevamos luchando mucho tiempo que es las pruebas en el punto de atención ¿no? claro y, y ya hemos conseguido yo trabajo en la Comunidad de Madrid cambiar un poco esa idea de los que tienen que tomar decisiones y ya ahora nos están consultando qué pruebas queremos tener en, en la consulta yo creo yo creo que para tomar las decisiones tienes que tener herramientas herramientas que además han demostrado que son coste efectivas y que te ayudan. Y yo, cualquier herramienta en ese sentido es bienvenida y debe formar parte de, nuestra, de nuestro día a día. Y, y yo te esto tengo poca experiencia. En tu experiencia se evalúan el coste de verdad. Es decir, tú imagínate que tienes esta herramienta que es un, el, el Oliver, que tiene un precio, nos están escuchando, un precio excesivamente alto, tienen que bajar. El bueno, seguro precio. que lo bajarán. No bajarán eso, <laughs> lo, pero lo tienen que bajar, ¿no? no hay otra. Si no, no se va a usar como ellos quieren. ¿no? Eh, pero claro, evaluar... Lo que evita de gasto significa evaluar bien la consulta, evaluar bien el desplazamiento. Esto no se hace en España todavía. Cada vez se está haciendo más. Eh, ya sabes que la Agencia de Evaluación de las Tecnologías Sanitarias, que está que está compuesta por agencias también autonómicas, no de todas las comunidades autónomas, uh -huh. de hace tiempo se está se está implicando en, en este tipo de, de técnicas. Y la idea es, lo que te he dicho antes, es que no me importa lo que cueste si luego estoy ahorrando. Entonces cada vez hay más mm, necesidad de evaluar lo que estamos haciendo y son evaluaciones que además no tienen por qué venir de arriba. Yo participé en una evaluación de una prueba diagnóstica rápida, la PCR capilar, que es para ¿Sí? la hospitalaria, para infecciones respiratorias altas. Una, una idea de. Hecha, uh, hecha en el propio centro de salud. Sí, o sea, a partir de mi experiencia, uh -huh. en estudios que habíamos hecho. El siguiente paso fue, y lo quiero comentar por si. Sí, el siguiente paso fue, voy a ver qué hago con esta placa, que yo creo que es útil y me ayuda a disminuir el uso de antibióticos en ciencias respiratorias bajas. Me puse en contacto con la Agencia Madrileña de la, la Tecnología Sanitaria, les pareció una buena idea. Uh -huh. Hicimos un, un documento de validación para decir, eh, bueno, la voy a posicionar para que se evalúe por parte de los técnicos. A partir de ahí fue eh, presentada a nivel del, de la Comisión Central, se aceptó. En dos años, teníamos, menos de dos años, un año y medio, tenemos evaluado la prueba con resultados favorables y con el apoyo para que yo con esta evaluación en mi comunidad autónoma, en Madrid ya lo estamos empezando a utilizar, pero en cualquier comunidad autónoma ya tienes el apoyo y el aval para decir: mira, esto es costo efectivo, no me importa lo que cueste, es que estoy ahorrando dinero en, en uso de, de antibióticos, estoy además ahorrando resistencias. Entonces yo, es una experiencia que con, que con cualquier técnica sí que se podría efectivamente pues evaluar, bien, de abajo claro. para arriba, surge del profesional, no es la administración la que evalúa, que siempre parece que es al revés, Evaluó para recortar. No, no, en este caso es yo como profesional, con, las, con, con, con un, el conocimiento y la idea que tengo a nivel científico-técnico, Voy a convencerles de que realmente es útil. Muy, muy interesante. Y es, es, una, y es experiencia. una experiencia que yo recomiendo también de cara, por ejemplo, a esa técnica u otras que podamos utilizar. Y has conseguido que se pueda implementar. Sí, sí, de hecho, nos, de hecho lo usamos. Nosotros en Madrid ya tenemos un protocolo de uso. Eh, ahora tenemos, estamos a punto ya de recibir las pruebas en todos los centros de salud de Madrid. prueba que, que no existía, existen otras comunidades autónomas, y que a raíz de esto ya tenemos información de otras comunidades autónomas que también están ya en la línea de... Y, no, y perdóname, ¿tú? esa prueba que es de sangre capilar, es con es un gin un... esper, ¿lo haces? Sí, oh. es, es un, vamos, ya sabes que es un aparataje, o sea, es un, es un lector de, sí, sí, es un... que tenemos en los, en los centros y que realmente, luego ya como lo, como, lo, como lo organizas dentro de tu centro de salud, ya depende, no está en mi consulta, ¿no? yo, por ejemplo, lo hemos centralizado pues está y ya está. En, la, en, la, en la zona de pruebas diagnósticas, entonces, a través de enfermería, cualquier paciente que llega, yo tengo sospecho que tiene que una antibioterapia, pues le, le, le ¿Lo haces un análisis y ya está. Una entonces, prueba yo ¿Lo haces sí, luego eso ya de la organización y cómo lo vas a ver, sí que son pruebas que tenemos que tener en, en el punto de atención y ahí sí que depende un poco también hombre a ver, eh, hay otro tipo de pruebas que a lo mejor por, por, por organización no la puedes no puedes poner en un centro no eso ya dificulta un poco también el uso no pero mm, dependiendo de la estructura eh, y de las zonas de, de, de cada comunidad autónoma hay zonas sanitarias que reúnen tres o cuatro centros que a lo mejor no, sí, es, es, es centralizado ¿no? y estás atendiendo aquí en Madrid a, lo mejor estás atendiendo a, a más de 200.000 personas en tres o cuatro centros eh, muy, próximos, muy ¿no? oye José María quiero cambiar un poco de, de tema ¿Tú Tienes muchísima experiencia en formación, uh -huh. mucha experiencia. Si yo te dijera, vamos a diseñar un, un programa formativo para acercar el conocimiento de la estetosis hepática metabólica, ¿a quién? A los médicos de familia, a los médicos generales, que pueden ser de familia o no, a los alumnos de bachillerato, a la sociedad civil. Tienes que escoger un colectivo, el primero. Bueno, yo iría directamente a los médicos. Iría a los sí, médicos, claro. porque he dicho que son pacientes que tenemos, no lo he dicho, pero me gusta decirlo siempre. Nosotros al año vemos el 85 a 90% de los pacientes que tienen eh, derecho a asistencia sanitaria en un año. En un centro de salud. Es ante a todos. Y decir esto es lo que hiciese el Corte Inglés y lo que hiciese, perdón, lo que es el cualquier <laughs> tipo de, gran, de, de centro o de empresa comercial, es decir, que es que tienes oportunidad de intervenir sobre Claro. Ellos. Entonces, creo que lo que he dicho antes, eh, nos hace falta información, sensibilización y lógicamente formación, porque hasta ahora tampoco teníamos muy claro qué hacer con el paciente, son pacientes que estaban ahí en una ecografía periódica y creo que nos va a manejar, nos va a ayudar mucho en, a. a a, a pensar que estamos haciendo las cosas de una forma correcta y que, no, y que estamos beneficiando al paciente. Yo lo dirigiría básicamente... Nosotros ahora, bueno, o sea, vosotros estáis participando y por tanto lo sabes, claro. Eh, se está intentando, se ha hecho un consenso, de, digamos, de la EH que está pendiente de publicar uh -huh. de la estatus hepática metabólica y estamos trabajando varias sociedades, muchas sociedades. Uh -huh. yo creo que está, desde luego, la Senfig está, está endocrino, digestivo, hepatología, para hacer un consenso multisociedad de los aspectos más básicos de, de la enfermedad para poder trasladarlo. Yo creo que este es el, el camino, ¿verdad? Sí, es el camino. Este es el camino. Y después ponerlo en esto. Los cursos, esta es una cosa que a mí me interesa mucho, yo lo he defendido muchas veces, los cursos a los médicos de familia los tienen que dar los médicos de familia. <laughs> No es que seamos mejores. <laughs> no, 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 no. Pero no. es cierto que, que se acepta mejor. Ojo, no digo exclusivamente, me digo todo lo contrario. Creo que la colaboración se ve participativa y además se ve como algo útil. Pero es cierto que en medicina de familia eh, <coughs> siempre se ha interpretado eh, como que, que parece que no que vienes a dar una formación de algo que no eres consciente de cómo cómo está afectando en la práctica clínica diaria y qué necesidad tienes en ese momento de formación. Ya no se hace afortunadamente porque cada vez se cuenta más con las sociedades ¿no? es de medicina de familia y hacemos cursos mixtos y muy bien. ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho más impacto y, y, y luego además eh, creo que además eh, a la hora de, de transmitir, estamos hablando de formación médica continuada, es decir, tú no, no vas a partir de una base teórica ni de, un, de una charla magistral, sino de algo que a tu compañero le estás diciendo, mira, yo creo que lo tienes que manejar así, porque mira, en mi experiencia como grupo de trabajo, como colaboración que tengo con esta sociedad científica, hemos visto que esto es mejor así, esa cercanía, esa posibilidad de algo práctico es mucho más útil que no dar una, una formación teórica de algo que luego realmente no lo adapta entonces es mucho más fácil referenciar la formación con algo que te ocurre Ese paciente yo, que yo he visto, yo se lo comunico a mi compañero sabe que es ese paciente. Yo he tenido que... esa sensación yo he tenido, y yo creo que tienes toda la razón. A mí me parece que lo que tenemos que diseñar son cursos en los que los formadores se formen en un ambiente multidisciplinar sí. y después ya esos formadores forman uh -huh. en una segunda capa a los uh -huh. a los otros. ¿no? Yo he tenido alguna vez la sensación de que, cuando he ido, he ido muchas veces a los centros de salud, como sí, todos, sí. <laughs> de que eres un paracaidista que aterriza allí, que cae del cielo <laughs> y que se va enseguida pues, eh escapando de la cama, ¿no? Y yo creo que tiene razón. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo notable para formar y que vosotros tenéis un papel uh -huh. en esta enfermedad absolutamente definitivo, ¿no? ¿Cómo cómo conseguís, porque en esta enfermedad si hay algo importante es que bajen peso? Sí. Tenéis herramientas reales para que la gente pierda peso, reales, más allá de decir, "Oiga, Tiene que perder eso, okay, que ya esto sí. <laughs> la herramienta la tenemos, la intervención, la intervención del Consejo Sanitario y del seguimiento. Compartido, sobre todo, esto es labor sí que realmente recae sobre enfermería. Entonces, es un, es un proyecto que está vinculado a la cartera de servicios. Entonces, yo creo que sí que tiene, tiene ese interés, es decir, que la enfermería no es que esté formada específicamente en dietas ni en terapia conductual para cambiar el, el, la necesidad, pero sí que eh, bueno, pues tiene unas orientaciones que para intervenir sobre la obesidad, la posibilidad de hacer un seguimiento, la posibilidad de formar grupos. Nosotros, eh, una de las actividades que hacemos en educación primaria es educación para la salud eh, y dentro de las que se hacen habitualmente la intervención sobre factores hábitos de vida, factores de riesgo cardiovascular son las más frecuentes, es decir, talleres de educación a la población que les citas, con los factores de riesgo y les das información. Entonces tenemos la posibilidad de hacerlo. Tenemos personas que lo hacen. El médico participa menos, la enfermería más. Eh, el problema, como ocurre, ya sabes, en esta patología es el éxito. Y el éxito a veces eso desincentiva des ¿no? al profesional, ¿no? porque ves que cuando te inviertes esfuerzo y ves que es que no acabas de llegar. Tienes la idea, yo, 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 fíjate. yo no sé mucho de obesidad, pero claro, estoy estudiando, porque me toca estudiar por esta enfermedad un poco de obesidad, un poco de riesgo vascular. Y, y yo tengo la sensación de que utilizamos una terminología inadecuada en la obesidad. Hablamos de fracaso, estamos continuamente hablando de fracasos. Yo creo es que verdad. hay que hablar de terapia secuencial. Uh -huh. Es decir, tienes una enfermedad crónica que no vas a curar probablemente y que tienes que ir interviniendo con diferentes herramientas hasta que cada una de ellas fracasa. Uh -huh. Pero como fracasan los antihipertensivos en la tensión sí, arterial diabéticos además. Eso es. Y no les dejas sin pastillas, no ah, hemos dado el captopril ya ha fracasado. No... No, no vuelva, oiga. Y en lo que se da la impresión de que muchas veces hacemos esto, ¿no? Sí, yo creo. Hemos fracasado. Uh -huh. No, oiga, hemos uh -huh. empleado una terapia que se ha agotado. Sí, sobre todo porque, bueno, afortunadamente, estamos en un en una ahora en una situación donde ya empezamos a tener medicamentos que son eficaces. Creo que uno de los problemas que tenemos Es que no somos conscientes de hasta dónde podemos llegar y cuál es el éxito. Cuando te es que conseguir un 10% de, de, de peso es, es algo extraordinario y que le vendes la medicina, entonces parece que tenemos que conseguir el peso ideal. Creo que, creo que hay una Importante. hay un fallo en, en, en ese tipo de, de, ori de orientación por parte nuestra también probablemente por un déficit de formación. Y, y lo que tú has dicho muy bien es decir, bueno, es que este tipo de cirugía, que parece que es la solución te va a conseguir esta reducción, tampoco es espectacular. O sea, claro. Entonces tú tienes que ir combinando métodos. Yo creo que eso es lo que nos falta también un poco de asumir por parte de los profesionales. Yo creo que el mensaje que has dado es un mensaje críticamente importante. Cuando una persona pierde 5 o 10% de su peso corporal, la mejoría en salud es espectacular. Uh -huh. Y esto no lo decimos. No. Y muchas veces. damos un mensaje que es el contrario. Oh, señora, señor, es que le, le sobran 30 kilos. Enfermo perdido totalmente porque no va a adelgazarlos nunca, ¿no? Y esto es muy, muy importante eso que has dicho, ¿no? Oiga, uh -huh. plantese perder 5 kilitos este y año... Bueno, bueno, ...un objeto discreto... Que ...y, consable, y que mejora la salud... Eh, ...consolidas... Sí, ...y vamos a ver si podemos... Entrar con, ...pero somos conscientes de que evidentemente... Luego ...también es cierto que... ...el manejo de los fármacos... ...no son fármacos ahora mismo financiados... ...algunos de ellos que ya se están utilizando... Y, y bueno pues eh, también tenemos la tendencia contraria es decir bueno yo es que mira yo es que no creo en esto de las intervenciones sobre hábitos de vida nosotros nuestra sociedad desde el año lleva más de 30 años tiene un, fue el primer plan de actividades de preventivas y de promoción de la salud se llama PAPS cada dos años actualiza recomendaciones en todos los ámbitos desde infecciosas salud mental cardiovascular y uno de las áreas que tienes los hábitos de vida ¿no? Entonces, uh -huh. cómo, ¿Cómo son deficientes las intervenciones y qué tipo de intervenciones tienes que hacer? Luego bueno pues, tenemos la tax for canadiense o americana que es un poco el modelo ¿no? Igual que el nuestro y y bueno eso te sirve para que tú lo tengas como referente. Entonces te das cuenta que, que bueno, lo, todo cuando vas a hábitos de vida, intervenciones y algo que no puedes eh, controlar a nivel de que es más fácil decir, mira, yo es que soy eh, la mayoría de nosotros, tengo un parámetro, lo consigo bajar con este medicamento. Y cuando no es así, también la población a veces te lo demanda. Parece que no vas a conseguir el éxito. ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que en, en esta enfermedad, como en otras que tienen mucho que ver con, con el hábito de vida, tenemos que de cambiar un poco también los profesionales, un poco esa, esa percepción de claro. la, dónde está la utilidad de la intervención. ¿no? Y, y a veces tenemos que ser un poco más... Vosotros, no vosotros, vosotros, los, nosotros, los cardiólogos, todavía tenemos, yo creo que empezamos a utilizar los fármacos que han llegado al mercado, más fármacos GLP1, sglt 2 fármacos fantásticos. Uh -huh. Usamos pues tarde, ¿no? No nos estamos <laughs> un poco tarde. Sí, sí. sí. A, afortunadamente, gracias a los cardiólogos, sobre todo los SLGT2, pues parece que ya los podemos utilizar, no solamente en el diabético, ¿no? Estamos cambiando. Precisamente has puesto dos ejemplos de fármacos, los análogos de la GLP1 y los, in, los inhibidores de la SLT 2 que creo que están cambiando un poco también el paradigma de cómo, cómo utilizarlos. Es decir, el diabético es un factor... Es un enfermo que se puede beneficiar de estos fármacos para su diabetes, pero es que tiene unos beneficios añadidos enormes. que la población que no es diabética debería de plantearse empezar, como todo, con base evidencia, a utilizarlos. Y creo que estos dos fármacos, por ejemplo, son grupos de fármacos, ¿eh? se intentó con algún otro fármaco cardiovascular para la hipertensión, que sí. también mejoraba la insuficiencia cardíaca, pero creo que ahora estamos viviendo un escenario reciente, uno o dos años, en los que creo que va a cambiar un poco nuestra forma de utilizar. El otro día vi, de esto que, que dices, del mensaje, vi un, una diapositiva de estas que no sabes exactamente dónde la ves, ¿no? Esto del internet tiene. No sabes. Una gráfica preciosa, que era un vaso, un entorno circular, cómo iba avanzando la aterosclerosis en ese vaso. Y dónde se utilizaban los, los análogos GLP-1 en la actualidad y dónde se debieran utilizar. Que es en el inicio de la formación de la placa, no cuando la placa está formada. que obviamente retroceder es difícil, ¿no? Biológicamente. Y hablando de, de biología, si tú tuviéramos fármacos a un precio razonable para tratar el NAS, ¿tratarías el NAS en los sujetos con una fibrosis hepática F2 o superior o en los F0 F1? En el momento que hay fibrosis hay riesgo. Correcto. Entonces yo creo que en base a ese conocimiento y delimitando bien el estadio en el que ya vemos que ese riesgo empieza a ser eh, real. Creo que deberíamos no limitarnos a una fibrosis más avanzada, sino a cuando ya realmente hemos visto por los estudios que empieza a haber. Entonces yo creo que cuando empieza a haber fibrosis ya tendríamos que plantear Y fíjate que a mí me parece esto, me recuerda mucho a... Tú lo has vivido igual que yo, a la hepatitis C. Tratar los que están más malos y ya trataremos. Y en cuanto pasaron dos años dijimos, oiga, vamos a tratar a todos. ¿Por qué vamos a dejar que se ponga malo? Y a mí me parece que en el nar va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a intentar... Evitar la inflamación para que la inflamación no produzca fibrosis y la fibrosis no produzca una cirrosis. ¿no? Yo creo que esto es muy, muy importante. José María, tenemos que hacer. ¿Qué cosas nos quedan pendientes en el NAS? Casi todo nos queda pendiente. Si tú tuvieras que graduar, ¿qué es lo más importante ahora? El siguiente paso. Es decir, el siguiente paso, yo diría que nos quedan cinco o seis pasos, pero bueno, está claro que es información, divulgación, formación tratamientos, que es lo más importante. Hombre, yo creo que ahora lo más importante, de cara también a que los tratamientos están ahí en una fase todavía de, por definir y llegar, yo creo que tenemos que hacer esa base de conocimiento, de conocimiento, llamarle sensibilización, llamale, pero sobre todo que, que aquellos, que, aquellos pues en que estamos implicados en el manejo de estos pacientes... Trabajemos en ello, sepamos que es una patología que tenemos ahí y que, como has dicho muy bien, es que, es que ves el perfil, el perfil del paciente lo estás viendo todos los días y ese paciente no te puede pasar tan Entonces, yo creo que hay que hacer mucho, mucho de, de formación y divulgación y entraría también en la población. ¿no? La población también tiene que ser consciente que la obesidad no solamente es, es el factor de riesgo cardiovascular, ¿no? que hay otra patología que le va a afectar y que va a potenciar incluso ese riesgo cardiovascular. y por lo tanto que tiene que ser consciente de que es un beneficio y y y no te parece que porque te ha gustado hablar contigo, ¿no? Con, a mí me estas charlas me encanta porque estoy hablando con gente que no son de mi, bueno, algunos de mi especialidad así, pero hay mucha gente que no es de mi especialidad y por lo tanto todos los días aprendo mucho. ¿Por qué no hablamos más en el día a día, ¿no? A mí me da la impresión que el hospital <coughs> perdón, y los centros de salud están lejos, ¿no? Y están bastante cerca, la verdad. Están cerca, sí. Mira, yo creo que... que... ¿Cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo hemos dicho que lo de la coordinación? Me, tú eres ahora, bueno. Tú estás la responsabilidad de factura de, de servicio. Tienes. Entonces nosotros somos, estamos muy, vamos, muy ávidos de necesidad de comunicarnos con vosotros. Nosotros en Madrid hace tiempo y ya en toda España eh, una modalidad de teleconsulta rudimentaria que es la e-consulta... algo que yo digo a una, una derivación digital y a los dos días un compañero digestivo quien sea me contesta mira José María pues tiene razón. Pues mira, no te Ya le llamamos nosotros. Creo que lo fundamental es la comunicación. Correcto. Comunicación, comunicación, comunicación. Y a partir de eso surgen experiencia. Nosotros, por otras vías, yo he por ejemplo, en un proyecto de, de, de comunicación y protocolo de actuación coordinada desde hace ya 11 años, de manejo de la patología urológica dentro del área que tenemos la medicina de familia. Por infecciones urinarias empezamos a, a hacer un protocolo y a partir de ahí hemos hecho una serie de protocolos de varias de áreas de patología urológica, nefrourológica donde se ha demostrado que la, la posibilidad de coordinarnos es muy muy eficiente y sobre todo es muy buena para el paciente y muy buena para el sistema sí. la calidad de las derivaciones mejora enormemente sí. con experiencias no solamente de la formación y el protocolo sino vamos a organizar rotaciones vamos a organizar entonces yo creo que de verdad que es algo necesario comunicación comunicación que tiene que surgirnos desde los profesionales pero tiene que venir avalada por la institución no se puede decir mira a ver Javier, a ver cómo te comunicas con ellos, pero claro, ni te doy herramientas, ni te doy recursos, no, yo creo que esto si nos lo creemos tiene que haber una predisposición de nosotros que la hay. Medicina de familia, atención primaria la hay seguro, por vosotros estoy convencido que también. Sí. Y luego eso tiene que estar reconocido como una actividad más, actividad claro. evaluable, actividad reconocida, actividad que... está que hay... agendada, ¿no? Tiene que estar una, agendada. No una, puede una ser una que, que tengas a alguien que no, de tu servicio, claro, que vea mi interconsulta digital. Y que eh, le parece bien a de... Sí, no, no. ¿qué sí, viene, a las 3 y 5 le contesta Claro, no. Que tiene tres o cuatro mías, tres, o sea, en mi centro, otras dos. Pero yo creo que eso sí que tenemos que... Decir, las cosas tienen que surgir porque nosotros nos ponemos de acuerdo, decir, mira, eh, eh, administración, organización sanitaria... Tienes que cambiar esto. Esto no puede ser que estemos hablando de esto 30 años. Yo participé en mi época en tres o cuatro documentos de coordinación y así. Ahí siguen estando. Cuando éramos sin salud, cuando éramos Comunidad de Madrid ahora, que somos pues de Madrid, yo creo que es fundamental de verdad, y la comunicación, el conocerte, el tener a otra persona un referente, el, el tener accesibilidad. Lo que te he dicho antes, ya, ya sé que vosotros cuantos ¿cuántos centros de salud, cuántos médicos de familia? Me van a abrumar. Bueno, si lo hacemos bien, seguramente tenemos no. una posibilidad de comunicarnos sin que tampoco yo, para vosotros sea una sobrecarga. Yo exclusiva. estoy seguro, yo estoy seguro de que, de que no va a ser así. Bueno, José María, es un placer haber hablado contigo un rato. Como veis, tiene un largo recorrido. Es un hombre que me ha dicho que su afición se le nota además, que su afición, su afición, además de la medicina de familia, que eso se le nota mucho, también por el biotipo se le nota a la otra afición, que es el ciclismo, ¿no? Sí, sí. sí. Porque es un hombre. Sí, bueno, sí. Enjuto. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿te gusta y, el, y tengo el ciclismo? que todos los fines de semana tengo que hacerme mis mis 4 o 5 horas de bicicleta. 4 o 5 horas, o sea, no está sí, mal. Sí, ¿eh?... Sí, sí, ...entonces, sí, 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 sí. cuatro En 4 o 5 horas, ¿cuántos kilómetros haces? 80, sí. 80 y tantos, 70 y 90 la mayoría. No está, mal, no está mal, no está mal. José María, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por, por, por estar con nosotros y por, por tu cercanía, ¿no? Siempre has tenido mucha cercanía. Y, y yo te felicito enormemente por tu trabajo, por tu dedicación a la sociedad, que significa dedicarte no solo a los pacientes, que por supuesto, sino dedicarte a tus compañeros, que no uh -huh. no siempre es fácil de reconocer y estar 20 años en en esto uh -huh. cansa, ¿eh? Cansa, sí. ¿no? Yo creo que desde luego la mi dedicación a la sociedad es una forma de dedicarme a los pacientes. Por supuesto. Porque experiencias de este tipo surgen proyectos que benefician a, a los pacientes y yo creo que es nuestra función como profesionales sanitarios. No tenemos otra opción no tenemos que nada. trabajar el día a día. Muchísimas gracias, José María. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos, creo que es eh, el... Creo que no me acuerdo. 24 de mayo me parece que es, que es justo, justo cuando acaba el Congreso de la de la EH y, por lo tanto, ahí, igual en ese programa, hasta damos algún pequeño detalle de, de algunos aspectos que hayamos hablado en el Congreso. Muchísimas gracias, José María. Muchas gracias. gracias.